amigos, ¿cómo están? Yo soy Yulisa, muchas gracias de nuevo por venir al canal. Hoy es sábado 13 de noviembre de 2021 y quería venir pronto aquí a mi canal a hablarle de esta cantante. Y de la razón que yo quiero hablar de esto es porque yo sé que mucho, mira, cuando llegamos a este país, mi familia, yo sé que los niños son los que primero aprenden inglés, ¿ok? Y a veces los padres quizás nunca llegan a aprender inglés. A lo mejor pueden entender un poco, pero usted como padre tiene la responsabilidad de chequear lo que su hijo está mirando, lo que está escuchando, qué música, qué artista le gusta. Y de la razón que yo le digo esto es porque hay una cantante que le voy a mostrar el video aquí. Ella hizo un concierto en Texas el mes pasado. Ella se llama Billie Eilish, una de las cantantes más populares que tenemos ahora mismo en el mundo, se puede decir, con un seguimiento grandísimo. O sea, que tiene muchas personas que ella influencia, que ella tiene influencia sobre muchas personas, que quiero decir. Entonces, sabemos que en Texas la ley del aborto fue aprobada. Y esta cantante hizo un concierto allá en Texas y dijo que ella está, primero empezó a decir que ella está cansada de hombres viejos que le estén diciendo a jóvenes, a mujeres, qué hacer con su cuerpo. Y yo dije, ¿de qué está hablando ella aquí? Y ella dijo que tiene que ser mi cuerpo, mi decisión. Y el público se tiró abajo, como dicen, se puso a aplaudirle y a decirle que ella tenía la razón. Y, of course, está claro, se están refiriendo al aborto, ¿ok? Y tú sabes, hermano, que la palabra dice, Dios es el que da la vida, ¿ok? La gente que tiene un aborto está matando vidas, ¿ok? Y lo que matan a una persona son gente que son, que hacen, no sé cómo es, murder, o sea, que son personas que le quitan la vida a otra, obviamente. O sea, que en la Biblia dice que así mismo como los adúlteros, la gente, lo que matan, tiene su lugar en el lago de fuego. Y yo sé que mucha gente dice, no, pero que tiene que ser así, tu cuerpo, tu decisión. Todo el mundo que siempre decía eso, los años atrás, mi cuerpo, mi decisión, son la gente que ahora están diciendo tienen que hacer la primera y segunda dosis mandatoria. Y esa es la ironía de la vida, porque hay gente que no se dan cuenta de las cosas hasta que le toca en su propia puerta. ¿Cómo tú vas a hacer que tú te vas a sentir bien de matar a un bebé que no ha nacido diciendo, no es mi cuerpo, mi decisión? No es tu cuerpo, porque es el cuerpo del bebé. No es tu cuerpo. Tú estás matando una vida inocente, ¿ok? Toda persona que nace, nace con un propósito divino de Jesús. Y cualquier fuera la circunstancia de ese bebé venir al mundo, tiene un propósito de Jesús, ¿ok? Pero los abortos están subiendo a un nivel muy alarmante. O sea, que le voy a leer algunas cosas. En el 2018 solamente, que ya hace unos años atrás, 2018, se reportó 619,591 abortos legalmente. Imagínate lo que no se reportan. Ok, ¿tú sabes lo que es 619,591 abortos? Perdón, que estoy traduciendo de inglés a español. El número es 619,591 abortos hechos legalmente que se reportan a la agencia de la CDC. En el 2018 solamente, cada una de esas vidas con un propósito divino de Jesús. Okay, y la gente quiere caminar en la calle diciendo, no, pero yo tuve un aborto, eso te hace un aborto, no, no importa. Porque le preguntan a las madres la razón de que hacen aborto. Y la mayoría de todas dicen que no están listas para tener un baby. Y yo digo, Dios mío, si ellas supieran que están matando la vida. Y la Biblia habla de la gente que matan y dónde tienen su lugar. Okay. Tenemos que tener tanto cuidado porque lo que yo le decía de esta cantante, ella dijo, y tengo el video aquí para que vean, ella habló muy a favor del aborto, que tiene que ser uno tener su decisión sobre su cuerpo, y el público aplaudiéndole, diciendo que sí.
esta artista que vendió su alma al puro enemigo para ganar fama y dinero, que ha sido un títere de Satanás para llevar usando la música, la influencia de la música a los jóvenes. Ella le está diciendo a los mismos jóvenes que el aborto tiene que ser algo, como quien dice, una opción para alguien. Y yo dije, wow, es tan triste, pero tú te das cuenta, ¿sabes?, en qué mundo que estamos viviendo ahora mismo. Que ella tiene esa libertad de decir algo así y sentirse orgullosa de sí mismo y el público aplaudiendo cosas así. Y esta es la música que tu joven está escuchando, por más que no crea, no, porque esto no es así, mi hija no escucha. Mira cómo esta muchacha, esta es Billie Eilish, esta cantante, ella tiene una forma muy muy particular de vestirse, y en la tienda H&M, H&M hicieron una colección de ella, y tuve a todas las jóvenes comprando la ropa de ella para parecerse a ella, porque Satanás es muy astuto. Ellos usan artistas así jóvenes para atraer a los mismos jóvenes, y ellos te tiran 10 canciones de amor y de los otros, y después te tiran canciones feas con mensajes subliminales para que uno no se dé cuenta de qué están hechos de verdad. Entonces hacen concierto a gente en escenario masivo, estadio lleno de gente, y entonces se ponen a hablar del aborto, ¿ok? Haciendo como quien dice que eso es una opción muy buena para que las jóvenes tengan esa opción. O sea que mira cómo está el mundo ahora. Miren el video, aquí se lo tengo para que vean de quién me refiero. Y déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Gracias, hermano, de nuevo por venir a mi canal. Y gracias por suscribirse. Que pasen buenas noches. Bye. When they made that shit a law, I almost didn't want to do this show. So, because I wanted to punish this fucking place for allowing that to happen here. But then, I remember that it's you guys that are the fucking victims. And you deserve everything in the world. Yes, Billy! No se olviden de suscribirse a mi canal. Que Dios te bendiga.